Yo soy un astrónomo aficionado, que no solo me dedico a la observación de que me gusta el cielo, que veo y ya está, sino que me gusta hacer observaciones más minuciosas y sacarle provecho a eso que observo. Entonces, este trabajo está hecho con esa finalidad. Me dediqué un año completo, el año completo 2012, haciendo mediciones con el telescopio refractor del Grupo Astronómico del Sur, con el poder aparataje que elaboré para ese fin. Y entonces, dada la precisión de lo que pude lograr con el seguimiento y todos esos factores, pude hacer mediante proyección en placa solar unas mediciones del sol, a ver cuánto varía ese diámetro solar a lo largo del año. Como introducción, tenemos que con la inquietud de establecer observaciones más detalladas a nivel de aficionado, este trabajo fue elaborado con la finalidad de impulsar a los aficionados a la astronomía observacional a no solo quedarse con la fascinación del cielo, lo que hay más allá de lo cotidiano y conocer un universo sin fronteras, sino también establecer observaciones prácticas y experimentales que dan, además del placer de lograr resultados que coincidan con los trabajos científicos experimentales prestigiosos o profesionales, un trabajo práctico que pueda ser demostrado con un telescopio profesional. Bueno, como base teórica traigo a colación aquí lo que es la base del experimento. Se basa en la primera ley de Kepler, que analizando la ley dice que los planetas se viven con una órbita elíptica estando el Sol en uno de sus focos. Como es con esta base teórica, el planeta gira alrededor del Sol y entonces yo dije, bueno, sí, el planeta gira alrededor del Sol y es una órbita elíptica, puede haber una variación de ese diámetro solar haciendo observaciones en la placa del telescopio. Entonces, aquí vemos cómo hice la observación. Esta es la placa solar y este es un papel inventado que coloqué sobre la placa solar. Aquí lo que hice fue proyectar el sol de la placa solar con un foco adecuado, de manera de hacer las mediciones del diámetro aparente del sol a lo largo de los meses que iban pasando. Entonces, aquí ven, esta es la fotografía, ahí muestro lo que hice y allá muestro la superficie del sol que ocupa el papel milimetrado. Y entonces, en el método tenemos que planteándome la siguiente duda y objeción: la distancia de la placa angular, eso varía muchísimo. ¿Por qué? Porque al acercar la placa, ¿qué se puede hacer? Hasta esto se puede hacer con aplicabilidad escolar. En un liceo que sea de astronomía o algo así, o un colegio, se puede decir, vamos a hacer un experimento. Entonces, vamos a medir la área solar y a ver cómo varía en función de la órbita de la Tierra. Cuando se aleja la Tierra o se acerca. Bueno, eso es todo. ¿Desea la pregunta? Muchas gracias. Yeah.